Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy me encuentro con un súper invitado de honor, él es Manuel, o mejor conocido como WM. En redes sociales. Es venezolano y vive actualmente en Ámsterdam, chicos. Y hoy vamos a estar conversando un poco sobre las diferencias entre Ámsterdam y Viena. Sé que ustedes desean venir a Viena a vivir o a Austria, pero hoy vamos a comparar un poco porque tal vez es una buena opción también para los que quieren venir a Europa. Así que bueno. ¿O no? Sí, definitivamente no. Vamos a descubrirlo hoy. Mil gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias a todos mis seguidores. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver, Manuel, vamos a compartirle a los chicos un poco cómo es la vida normal, un día normal en Ámsterdam para ti. ¿Cómo es un día a día para alguien que viene a hacer? Por ejemplo, en Viena, fijo, todas las personas o estudian o trabajan y la vida se termina literalmente, por lo menos la vida social, a las 6 de la tarde porque es la hora en la que suelen cerrar los negocios. Allá, ¿cómo es un día a día de alguien que vive allá? Allá la gente suele levantarse un poco tarde, o sea, la gente comienza a trabajar como a las 8, no es tanto de madrugar. Ajá. Y si tú sales a las 7 de la mañana, 7 y media, pues las calles están vacías, no es como, al menos yo estaba acostumbrado en Venezuela, Ecuador, los países donde viví, que tempranito como que es un súper movimiento allá, ¿no? Allá la gente se para un poquito más tarde. Uh-huh. El clima es igual que acá, o sea que en temporadas de invierno el sol sale muy tarde, como a las 11 de la mañana. Okay. En temporadas de verano sale a las 5 y en invierno a las 4 de la tarde hasta de noche. Algo muy, es muy similar acá a Viena, a Austria. Uh-huh. ¿A qué hora cierran los negocios, por ejemplo? Cierran a las 6 de la tarde. No, 6, 7 de la tarde. Igual depende. Que aquí, sí, entonces. Sí. Okay. ¿Y los sábados, por ejemplo? Casi igual, creo. Ajá. Solamente algunos lugares nocturnos o algún tipo de lugares turísticos cierran un poquito más tarde. Ajá. Los supermercados, por ejemplo, cierran a las 10 de la noche. Ah. En Ámsterdam. Aquí no. ¿No? No, aquí cierran igual. Sí, cierran siempre a las 10 de la noche. Okay. Cine, eso sí, hasta tarde. Hay muchas cosas que cierran hasta tarde. Las terrazas a las 12 de la noche. Ajá. Y los bares, por ejemplo, 2 hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana creo que es el máximo. Ajá. Aquí los bares también, eso sí, puede que hayan algunos abiertos hasta tarde. Y los domingos, por ejemplo, si encuentras restaurantes abiertos y todo, sí, normal. Sí, mucha vida. Hay otros países de Europa como aquí Bélgica, no, donde sí los domingos todo está cerrado. Aquí es Ruhetag. Es un día que no puedes hacer ruido, no puedes lavar, ni hacer así, poner música para limpiar, como en Latinoamérica, aquí eso no existe los domingos, porque todo tiene que estar súper silencioso. Entonces allá sí hay más vida. Allá sí hay súper vida. Sabes que es un país de, allá la religión ha sido un poco más protestante, entonces okay, como que no han sido muy creyentes. Pero algo característico del día a día en Holanda, y que sí puedo decir que es una diferencia, es la cultura ciclista, que fue algo que noté acá, como que acá hay vías para bicicleta, sí, hay infraestructura, pero te pasa una bicicleta como que cada una hora. Ajá. Cosa que en Ámsterdam tú esquivas una y te lleva la otra por el medio, así que eso fue algo que pude notar en el día a día, que es una, sí, gran diferencia. Ya nos movemos para todo en bicicleta, para el trabajo, okay, para reuniones de fiesta vamos en bicicleta, o sea, allá todo es en bicicleta, entonces creo que eso es algo que se puede diferenciar en el día a día. Sí, aquí usan bicicleta, sin embargo también se usa mucho el transporte público y la gente no suele usar tanto el carro, por ejemplo, porque es carísimo, hay que pagar impuestos por el carro, la gasolina también es súper cara, entonces... ¿Qué tal el parking? También se paga, acá se paga parking por distritos, no sé si allá es igual. No, allá te cobran, bueno, allá te puede costar en el centro, en la zona céntrica, como 7 euros la hora. Ok, 7 la hora es un montón. ¿Cuánto te cuesta acá? No te puedo decir porque no lo sé, no tengo carro, pero si no son 7 la hora, creo que es un montón. De ahí lo pones en la pantalla cuando sí, lo voy a averiguar eso. Pero allá es carísimo el parking, por eso la gente no usa carro. Ok, claro, una bicicleta no gasta, sí, más que el caucho, si acaso, cuando se daña. Y en cuanto a costos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un apartamento allá normalmente? Así que tú me digas, Jesse, tipo estudio. Un tipo de estudio en Ámsterdam te puede costar unos desde 1.200 hasta 1.500 dependiendo de la zona. Uh-huh. Sin embargo, no te extrañes que te cueste unos 1.900, 2.000 euros también. Es, oh, una, Dios, locura. Y no solo eso, sino la problemática de conseguirlo. Es una ciudad muy pequeña, con muchos extranjeros, está sobrepoblada, entonces, okay, el tema de las viviendas es una locura ya. Cuesta mucho conseguir vivienda, te toca vivir un poquito a las afueras o vivir en habitaciones. Por ejemplo, yo pago una habitación muy pequeña, que serán como unos 3 por 4 metros, algo, ajá, así. Y yo pago 700 euros por una sola habitación.
Entonces, no, es un montón. Sí, el tema del alquiler es bastante costoso en Amsterdam. O sea, tú pagas por una habitación lo que yo pago por un apartamento en Viena, por que tiene una habitación plus sala, cocina y baño. Y allá eso cuesta una habitación. Una habitación. 700 euros, una sola. Una habitación te cuesta 700 hasta 1.000, 1.200 euros te puede costar una habitación. Y un apartamento, entonces, así de dos habitaciones te puede costar 2.500. 2.500, sí. Sí. Oh, Dios. Fácilmente. Ok, va perdiendo Amsterdam, sí, te digo. Sí, de hecho estoy que me quedo acá en Viena porque la cantidad de dinero que yo pago mensualmente allá... Es un montón. Y, por ejemplo, el seguro médico allá, ustedes pagan muchísimo, funciona bien. Por lo menos acá, yo le contaba a él que yo pago unos 800 y algo de seguro, imagínense. O sea, a ti te están robando. No, en Austria, te están robando. Sí. Y es no. Por escalas también, aparte tienes que pagar el impuesto de la venta, el impuesto de ganancias si tienes empresa, aparte el 20%, pero sí hay muchas cosas. Sin embargo, el sistema de salud funciona bien. ¿Allá sí funciona bien y se paga mucho, cómo es? Allá pagas 120, 130 euros, ajá, dependiendo del riesgo que tú asumas. Por ejemplo, si tú asumes más riesgo, por ejemplo, decir como que, yo creo que no... A ver, lo que pasa es que ya tú pagas ciento y pico de euros mensuales, pero los primeros, qué sé yo, 800 euros del año en gastos médicos salen de tu bolsillo. Y después okay. De ahí es que te empieza a cubrir el seguro hasta el infinito, ¿no? Ok. Ahora... Diferente. Si yo asumo más riesgo, es decir, yo quiero pagar solamente 100 euros al mes, no quiero pagar tanto, pues ese número de riesgo sube. Es decir, puedo pagar, es decir, mi riesgo va a ser 1.200 en lugar de 400. Entonces, okay. Los primeros 1.200 salen de mi bolsillo, pero yo como persona que casi nunca voy al médico, quizás opto por esa opción porque no lo uso y además... Okay. El pagar los primeros 800 a 1.200, pues no, 400 euros no hacen la diferencia a lo que va a estar pagando menos mensualmente. Porque yo digo, a ver, si me pasa un accidente, algo grave, 800 a 1.200, eso se va volando. Sí. Entonces ya da igual pagar 400 o 1.200 los primeros del año. Wow. Así que funciona un poco así, pero aún así nos quejamos porque cuesta mucho acceder a lo que son los médicos allá. De, uh-huh. No al de cabecera, pero sí a los especialistas. Te dan mucha larga para que tú puedas tener una cita. Puedes pasar 4 meses, por ejemplo, para ir a un psicólogo. Y Es de lo que la gente se queja allá. Ah, eso que hablas del psicólogo, justo lo mencionas ahora. Por ejemplo, acá en Viena, en Austria, tiene mucho la mentalidad, nosotros los extranjeros, de que me siento mal y voy al médico y me mandan y es un tecito, todo es natural y no quieren que tomes pastillas y a lo mejor vas y te dicen, no, espera a ver si se te quita en un mes y si no, vuelves a venir. Entonces, si era un cáncer, ahí uno muere. Allá también es así, ahí es... Sucede. ¿Sí? Sucede mucho y suceden muchos casos de justamente de cáncer que se detecta tarde por... Esa misma, como esa parte de la cultura en cuestión de medicina ya. Ok. Y, por ejemplo, he escuchado muchísimo, no vamos a decir la palabra acá por YouTube como es, pero allá también se dice que por el tipo de vida que se tiene se consumen algunas sustancias espirituosas. ¿Pero qué quiere decir con el tipo de vida? No sé, o sea, yo nunca he ido a Ámsterdam, estoy por conocerla, pero sí dicen como todo el mundo conoce, no, y allá se puede encontrar todo tipo de productos, y o sea, porque el frío y eso realmente, Viena también es súper frío, y se tiene hasta una vida, incluso puede ser hasta, no sé, igual solitaria, no sé, se podría decir, pero es verdad eso que se dice que allá es una locura, todo ese tema de las sustancias. Yeah. De las drogas, yo creo que puede ser droga. Y YouTube es bueno. No. Ok, bueno, entonces la dejamos. O sea, vivo en Amsterdam, allá hablamos de todo eso, ya en mi canal. Yo hablo de droga y prostitución. Ajá. Si dice la palabra María, sí. Okay. Bueno. Ajá. Pues allá el tema realmente de las drogas, fíjate que... Depende de cada Yo creo que tiene que ver mucho más, el tema de las drogas tiene que ver mucho más con la cultura. Que son personas muy abiertas, son personas muy liberales. Entonces, creo que sí hay ciertas restricciones. No es que tú puedes conseguir cualquier tipo de sustancia allá. Okay. Las puedes conseguir ilegalmente, como en cualquier país. Sí. Pero legal solamente está el cannabis, que está legalizado. Sin Igual embargo, lo puedes comprar solamente en lugares que permiten la venta. Sí. Tú allá puedes comprar el cannabis solamente en los coffee shops. Okay. No lo puedes comprar en la calle, venderlo en la calle es ilegal. Los únicos que tienen licencia para vender el cannabis son los coffee shops. Tienen una licencia especial. Sucede un tema curioso porque ellos pueden
no tienen un límite para vender, pero sí tienen un límite de compra. Ponte los que ellos le pueden comprar a los productores de cannabis cierta cantidad como máximo. Okay. Y lo que sucede allá es curioso porque, según lo que entiendo, es que ellos venden más cantidad de lo que tienen permitido comprar. Entonces, como que, ¿cómo consiguen el resto? Ah. Entonces, como que hay un vacío ahí raro. Sí. Pero si sí, tú vas a una tienda y compras 50 gramos, 50 gramos, y pues puedes fumarlo ahí, puedes fumarlo en la calle, en un parque. Sin embargo, okay, ya hay cada vez más zonas donde no te permiten fumar, como las zonas muy turísticas, pero de hecho te lo puedes fumar en cualquier parte, un porrito, ¿no? Sí, en cuestiones de alucinógenos también se consiguen por allá, okay, brownies también de cannabis, todas esas cosas, pero también se usa mucho en temas medicinales y en tu casa puedes tener, creo que son 2 o 3 plantas. Okay. Pero si estás vendiendo en la calle o tienes más de cierta cantidad, pues sí te puedes meter en problemas, ¿no? Es como okay, que súper liberal. Y el consumo, que sé que a muchas personas les interesa, no es que todo el mundo consuma por el simplemente de vivir allá. De sí, hecho, yo vivo en Ámsterdam y yo no he fumado, nunca he fumado, no me gusta. Yo aquí tampoco. Odio el olor. Entonces es como, no tiene nada que ver, y con mi círculo, las personas que me la paso tampoco fuman. Es como, allá es como fumar cigarro. Hay quienes fuman cigarro y hay quienes no. Entonces, uh-huh, simplemente no está mal visto. Si hay un grupo en una esquina fumando, no se ve como que, los drogadictos o algo así, ¿no? Simplemente es como que es normal. Sí, sí, aquí también, y realmente también depende de cada quien. Pues yo por lo menos tampoco nunca he hecho nada de eso porque no me llama la atención. Sin embargo, he estado en grupos donde sí, y se puede conseguir en tiendas oficiales, como tú dices, y también por ahí hay siempre el mercado negro por ahí, pero lo oficial es en las tiendas de donde venden todo eso medicinal y eso también. Una vez leí incluso de que en Holanda disminuyó el número de adicciones cuando se legalizó el cannabis. A diferencia de Alemania, por ejemplo, donde no es legal, pero el número de adicciones sigue creciendo. Entonces, como ese era un estudio que demostraba que el hecho de que estuviese legal no aumentaba, sino que incluso disminuía las adicciones, porque ya no es algo como prohibido. Sí, entonces, psicológicamente hasta causa otro efecto también, sí, saber que lo puedes acceder. Puede investigar un poco de ese tema y ver si realmente a las personas le causa más adicción el hecho de que sea legal o no. Lo prohibido es más, más tentador, literalmente. Sí. Y bueno, para ir culminando, tal vez alguien que desea emigrar a Austria, cambiando el tema drásticamente, por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías? Porque tú eres venezolano y vives allá desde hace ¿cuánto tiempo? A ver, que desea emigrar a Austria, que te sigan a ti. Pero en Países Bajos, pues realmente allá el sistema migratorio es un poquito complicado. Creo que la vía más fácil es la vía de estudio. Las personas, ajá, que llegan por hacer un doctorado o una maestría, okay, y luego en la maestría pueden optar por la visa de migrante altamente calificado, que la empresa se vuelve sponsor, okay, y les da ese visado, ese visado por 5 años. Igual, super, si no hacen un máster y ya tienen el conocimiento suficiente para aplicar a un trabajo altamente calificado, que en Holanda, como hay falta de empleados, hay mucha necesidad de profesionales, okay, pues si tú tienes una profesión, puedes aplicar a un visado de altamente calificado por una empresa que esté en una lista, que ya la consigue. ¿Hay una lista de empresas que buscan personas? Hay una lista de empresas que pueden hacer el trabajo de sponsor. Sin embargo, ajá, si tú tienes una empresa en Países Bajos y haces el proceso mediante el ente migratorio que se llama el IND, okay, puedes registrar tu empresa para que tu empresa sea sponsor y traerte a alguien también. Okay. ¿Cómo funciona eso? Es como, tú necesitas un trabajador como empresa, en Países Bajos no lo encuentras, entonces tienes que buscarlo en el extranjero, ajá, y tienes que demostrarle al Estado que esta persona que tú estás trayendo afuera va a hacer un trabajo que no lo puede hacer alguien que está dentro del país. Sí. Entonces, como hay mucha falta de profesionales, la gente se trae a los profesionales de afuera. Wow, esto aplica en marketing, en IT, ingenieros en telecomunicaciones son de los que más viajan a Países Bajos. ¿Sí le suelen aprobar la visa a esas personas? Sí, es el proceso, uno de los procesos más fáciles hasta ahora. Okay. Holanda ahorita está cambiando de gobierno, entonces las leyes puede que cambien. Ahorita el nuevo gobierno no está tan a favor de los extranjeros, ajá, y puede que cambien algunas cosas, pero hasta ahora la vía de migrante altamente calificado es una muy buena opción,
porque no solamente hay muchas empresas buscando profesionales, sino que estas empresas te hacen todo el trámite, sirven como sponsor, te ayudan a conseguir el apartamento, te dan un guía para que te haga todo el apartamento, te van pagando tu sueldo, tienen que pagarte un sueldo que, si mal no recuerdo, son alrededor de 5.000 euros mensuales como mínimo para que puedas aplicar a migrante altamente calificado. Okay. Y encima tienen que darte como un contrato por 5 años. Okay. O sea, tienes muchas cosas garantizadas. Y como migrante altamente calificado, como extranjero, en Holanda también te aplica lo que es el 30% ruling, que es un 30% de descuento en tus impuestos. Wow. Eso no existe en Austria y no creo que exista. Entonces, eso es un gran beneficio para las personas y creo que es una ruta muy, muy segura para migrar. Y mira que no es estrictamente necesario que seas profesional. Okay. Tú puedes tener el conocimiento de alguien en telecomunicaciones o puedes tener el conocimiento de alguien de marketing. Uh-huh. Y si tienes el conocimiento suficiente y se lo demuestras a la empresa, puede que no necesites el título para que te ayuden a hacer este proceso. Entonces, esa es una vía, la más fácil si eres profesional. Si no eres profesional, las opciones son muy reducidas, al menos que tengas una pareja, al menos que estés estudiando o tengas un familiar en Europa, en Holanda. Estabas de hablar de las parejas. Ajá. ¿Cómo es este tema para que los latinos logren conseguir una pareja holandesa? ¿Es normal? ¿Es difícil? ¿Les gusta? Por ejemplo, te podría decir que acá en Austria sí que les gusta mucho las latinas, el color, nuestro sabor, los chicos latinos también. O sea, una persona acá podría decirle, asegurarte que se puede morir por un chico como tú, porque eres moreno, todo guapo. Entonces, ¿cómo es allá? ¿Pasa lo mismo o si les gusta más como sus propios chicos? Sí, creo que ahí es como una atracción mutua. Creo que a los holandeses y holandesas les suelen gustar mucho las personas latinas, les gusta mucho la música latina, la bachata, les gusta ir a muchas fiestas latinas. Y pues se dice mucho que las holandesas, no, sí, yo creo que las holandesas y los holandeses se la pasan yendo a Latinoamérica a visitar, pero es como en busca del amor y también a estos eventos latinos también como que a ver qué consiguen. Y pues yo creo que los latinos también sienten atracción, no sé si es natural o migratoria, pero es atracción. Amor a primera vista, dicen por ahí. Amor a primera vista. Pero sí como que hay un match ahí, sí, porque es como quizás los rubios y rubias son exóticas para nosotros y viceversa. Entonces creo que sí hay atracción mutua y sí hay muchos casos de pareja y es otra de las formas comunes. Como emigran a Amsterdam, porque se conocieron por Tinder y ya están allá viviendo. Allá también usan muchos apps, por ejemplo acá yo conozco tanta gente, nos llega gente que no, voy a sacar la visa de pareja porque conocí a mi novio por un app y nunca lo he visto, pero voy a irme a vivir con él y súper común, súper común, sí. Ah, ¿ves? Bueno chicos, a los que están buscando opciones, yo siempre digo, todas las opciones son válidas y siempre que ustedes de verdad sea algo que les vaya a traer bien y de verdad se sientan cómodos lo haciéndolo. Y seguro. Ajá, y seguros. Por ejemplo, yo conozco un familiar que consiguió a su novia a través de un app y de verdad es una chica que la amo, es parte de mi familia hoy día, es muy buena gente, ella es austriaca y se conocieron así y son, o sea, yo los veo y son el uno para el otro y de verdad se quieren, pues no, ni siquiera están casados ni nada, no, o sea, en cuanto a visa no han tenido ese beneficio. Y ahí son novios y tienen ya varios años y todo bien. Entonces creo que si todo está bien, puede funcionar súper chido. Lo más importante, siempre digo, es informarse bien de todo, cada paso que vayas a dar. Busca referentes en ese país, personas que hayan pasado por tu recorrido, por tu camino, y ver qué problemas se te pueden presentar y tratar de adelantarte un poquito a esos problemas y siempre igual tener como una opción B en caso de que algo no... Siempre pasan muchos imprevistos cuando uno está en el extranjero. Muchas veces las cosas no suceden como nosotros las tenemos en mente. Sí. Y, por ejemplo, ¿cuánto alguien que vive con una persona de allá o saca visa, cuánto tendrían que tener para vivir mensualmente ambos o solo si tú quieres emigrar? Y, o sea, me habías dicho como si pagas unos 1.500, por ejemplo, ya tendrías que ganar por lo menos 3.000 euros o algo así. No, el salario mínimo en Amsterdam tengo entendido que ahorita está como en 1.900, 1.800, no sé la cifra exacta, bruto. Uh-huh. Y el salario medio debe estar como unos 2.300, 2.500 al medio. Sin embargo, como profesional tú ves que puedes ganar 4.000, 5.000 euros como migrante altamente calificado.
Si ganas un mínimo, que son como 1.900 euros, pues realmente pagas muy, muy poco en impuestos sobre el salario, sobre tus ingresos, porque ganas lo mínimo. Pero para vivir, tú como persona sola, si quieres vivir en un apartamento independiente y todo eso, sí deberías ganar como unos 2.300, 2.500, que es como el medio para que estés cómodo. Ya si son una pareja, pues quizás con unos 3.000 de gastos mensuales. Eso se lo puedes preguntar a Kike, que está ahí viviendo en pareja. Quizás te pueda dar mejores datos. Pero sí, yo creo que por alrededor de esos números. Ok. Y por ejemplo, para poder vivir de eso, ustedes, por ejemplo, hoy día han abierto una empresa, Kikitu. ¿Les puedes comentar un poco a los chicos qué es lo que están haciendo por allá? ¿Qué es lo que están programando ustedes para su futuro? Porque también son youtubers ambos. Les voy a dejar las redes sociales de Kike también para que lo conozcan, que está en el evento allá adentro. ustedes se están dedicando a las redes sociales y todo lo que están, bueno, ya es su parte de su vida, ¿verdad? Económica también, pues. Sí, bueno, yo comencé en Países Bajos como la parte profesional dedicándome a las redes sociales, uh-huh. O sea, haciendo videos para YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todo lo que era las redes sociales, me dedicaba full time a eso. Y gracias a eso comencé con una serie de encuentros con la comunidad, porque me di cuenta que no había un espacio para la comunidad latina allá. Entonces, si no lo hay, vamos a crearlo. Un espacio donde no tengamos que hablar otro idioma, donde por un día no tengamos que integrarnos, sino como que, ok, todos son bienvenidos, pero si quieren venir acá, ellos son los que tienen que hablar español por hoy. Vamos a escuchar nuestra música, vamos a comer nuestra comida, vamos a compartir con nuestra gente. Y esa fue la intención con que creé unos primeros eventos, que fueron escalando rápidamente, hasta que en el tercer evento pasamos de 60 personas el primero a 700 personas. Y pues ahí vimos que hay una gran oportunidad y hay un vacío en el mercado que nos estaba cubriendo, y nosotros creamos una empresa que se llama The Latin Experience, donde hacemos eventos de entretenimiento, con artistas, shows, temáticas, música en vivo, comida, todo relacionado con la cultura latina, que es para crear lo que es una auténtica experiencia latina y justamente llevar como ese espacio que nos hace falta en estos países de Europa. Y pues va muy bien y esperamos expandirnos a otros países de Europa también. Quizás nos Austria. Ven por acá, por Austria, en Viena, haciendo una fiestica latina y sentirnos como en casa, que eso es lo que queremos, que la gente se sienta en casa y principalmente que logre crear conexiones, porque no sé cómo será acá, pero en Amsterdam y en Holanda cuesta mucho crear conexiones, y el tema de la soledad es el tema más difícil y del que más se suele hablar allá. Entonces es algo con lo que nosotros queremos ayudar como empresa. Ustedes en sus redes sociales muestran también la vida de Amsterdam, ¿verdad? Para los que quieran conocer más, podrían seguirlos. Sí, ese, mi día a día, mi vida creo que se basa en mostrar cómo es la vida en Amsterdam y en Holanda, así que si tienen curiosidad de saber cómo es vivir allá y qué posibilidades existen como extranjero, pues bienvenidos, siempre me pueden preguntar algo por Instagram, estoy abierto a darles cualquier información. Tenemos un grupo de WhatsApp también, una comunidad, donde compartimos información sobre diferentes cosas y obviamente estamos abiertos a responder dudas que ustedes tengan. Genial, y todos esos links los pueden encontrar en tu descripción. Sí, los pueden buscar te los va a pasar en todos. Mi descripción, sí, para que se unan. Mis seguidores son bastante curiosos sobre la vida en Europa y siempre están preguntando cómo hago para irme, Kike también se dedica al tema de las asesorías para ir allá y eso, entonces estaría súper cool que si están buscando esa opción puedan contactarlos a ellos, porque son los expertos en el tema de Ámsterdam. Pronto estaré yo por allá conociéndolo en carne propia. Bienvenidísima, sí. Te esperamos allá. Sí, yo voy a ir y van a ver que sí, les voy a hacer algunos videos con ellos allá directo. Ahorita estamos en Viena, ellos están acá en Viena, pero bueno, ya el año que viene se vienen cosas buenas por acá en Viena con ustedes también. Vamos a estar haciendo desastre en Europa todos juntos, vamos a arrastrarnos a toda la comunidad de youtubers. Ya van a ver, cosas buenas vienen por acá. Mil gracias por estar por acá con nosotros, por participar, contar tu experiencia, y vamos a dejar sus redes sociales por aquí para que los sigan y puedan conocer más, chicos. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y por introducirme a esta comunidad linda y de gente interesada en Viena y en Austria. Vamos a ver qué cosas salen. Claro que sí. Hasta luego, nos vemos pronto. Chicos. Chaito. Hasta luego.